estoy hoy en filmación y de esas cosas que ocurren, hoy teníamos pronóstico de lluvia, se grabaron unas cositas tempranito, ¿verdad? Porque esto es 50-50, a veces la producción decide arriesgarse. Decidió arriesgarse, se filmó hasta donde el clima nos permitió. Y obviamente el clima pues continúa en la del. Pero estoy aprovechando que tengo a Raúl Carbonell en el set y quiero para Cine Movida entrevistarlo. Hay muchas cosas que hablar con Raúl Carbonell. Obviamente él está trabajando, está actuando, aunque estamos de break, pero no lo voy a ocupar mucho. Pero le traje a él algo, yo quiero que él me reaccione a eso. Y es una copia de la película Ayer Amargo. ¿Y esta capa? Ok, esto es una copia de Ayer Amargo, de la colección de cine puertorriqueño de el Archivo Nacional. Yo creo que se me moja mucho con la lluvia. Y yo voy a los campers, o al área de vestuario, a ver dónde consigo a Raúl Carbonell para mostrársela. Esa es la primera película que hizo Raúl Carbonell. Él tenía como unos 8 años en ese entonces. Quería mostrarte, verdad, mi disculpa, esto acá, que te había mencionado, pero Ayer Amargo. ¿Dónde tú conseguiste esto? Esto es de la gente del Archivo Nacional, que ya la tenía en San Juan, que ellos han documentado todo lo que se ha hecho de cine puertorriqueño, ¿verdad? Y han adquirido los derechos y distribuyen ciertas copias. Para allá, Marta Romero, qué mujer linda, ¿eh? Esta fue, wow. Corrígeme, hasta donde tengo entendido, quería ver si te puedo hacer una mini entrevista de esto, que me hables todo lo que tú sabes de la misma, de la película. Sí, mira, aquí estoy yo, aquí hay una foto que yo estoy de espalda. Esa foto, el que está arrodillado soy yo. Me acuerdo. Que estoy jalando. Pero, y para darle contexto a la gente, esta es tu primera película, 1900, finales de los 50, ¿verdad? 59-58. 1959. Y tú haces, tú interpretas. Exacto, y mira esta foto, mira a ver si puedes entrar aquí a esa foto del don nene arrodillado. Ok, el que está arrodillado soy yo, el que está jalando al otro. Yo lo que siempre me acuerdo es la escena, porque tú interpretas, yo no sé si era el nene medio el travieso. Sí, porque hay un nene que es el hijo de es el hijo de, yo no me acuerdo bien de la trama porque se me olvidó, pero sí sé que es el hijo de ella. Entonces, yo soy el amiguito y mi hermanita también es amiguita de él, entonces somos un trío de niños. Y entonces yo me acuerdo porque yo hacía un monaguillo. Yo me acuerdo de esa escena, Yo hacía un monaguillo que se roban el vino al cura, él con el hijo de la protagonista, nos robamos el vino al cura y cogemos una borrachera. Y entonces está la famosa escena donde hay un muerto y entonces están todos los familiares del muerto y el monaguillo que soy yo está borracho y yo me caigo por las escaleras y bueno. Es un papelón durante la misa. Está el cura durante la misa y ustedes. Eso fue interesante porque a un niño de 8 años decirle haz como un borracho y entonces ellos. No hubo controversia en ese momento con eso, ni de la iglesia y donde filmaron. No, ¿dónde se filmó? ¿En qué iglesia fue esta? San Germán. Eso, yo me acuerdo de niño que tuve que faltar a la escuela porque y me iba en unos aviones de dos motores grandes, eran aviones grandes, me acuerdo, que yo creía a veces que me iba para Nueva York. Yo decía, ¿para dónde va esto para Nueva York? Bendito, 8 años. Entonces llegaba allá y allá la maquillista, que en paz descanse Carmen Andino, pues era la que se encargaba de mí. Ella dormía conmigo y me cuidaba y papi se la encargó a ella porque papi estaba en su plena carrera como actor de radio y televisión, era uno de los artistas del momento, pegado. Fue interesante esa película. ¿Tú te recuerdas de Amílcar Tirado? Amílcar Tirado fue el director, Jerónimo Mitchell fue el productor. Y Pablo Cabrera, alias Pao Cabrera, el famoso director y escritor puertorriqueño que vive en Nueva York, escritor de ¿Quién mató a Héctor Lavoe?, de escritor también de Pedro Navaja,
era el asistente de director. No sabía. Acababa de llegar de Italia, de estudiar sus maestrías en vestuario, televisión, teatro, cine. Él está muy bien preparado y venía de Italia de hacer eso. En aquel tiempo Italia pues era muy prestigiosa en esa educación. Yo no sabía quién era, yo lo conocí allí. Y no sabía que luego, muchos años después, pues seguiríamos juntos, porque yo hice Pedro Navaja y también hice Quién mató a Héctor Lavoe, que le escribió y me dirigió las dos veces y es de su autoría, y después yo produje la obra también. Eso fue una experiencia inolvidable. ¿Tiene recuerdos de Marta Romero? Marta Romero. Tengo unos recuerdos de que era una mujer hermosa. Yo a los 8 años tenía la capacidad de saber cuando era una mujer linda o fea. Oye, mi mamá, que en paz descanse, era una mujer preciosa. Y Marta Romero era una mujer bellísima. Y yo pues encantado de estar en el vestidor con ella y estarla mirando así. ¡Saca también de Carbonel, que yo me estoy cambiando! Y es que era una mujer muy bonita. Yo diría que era la Marilyn Monroe de Puerto Rico. Era la versión trigueña, el pelo trigueño. Tez trigueña y pelo ondulado, era una mujer preciosa. Hay, el protagonista es Arturo Correa, pero hay un actor que yo soy fanático de él, que es Rivera Negrón. Roberto. Pero Roberto estaba en esa película, ¿verdad? Sí, él sale, él tiene una, ¿verdad? No tiene mucha escena. Porque él sí fue protagonista en Maruja, que la hizo en Maruja, en 1950. Y luego en El Otro Camino, que era como que el personaje principal, sí. Es él. Pero no se habla mucho de él. Y yo no encuentro mucha, ¿verdad? Entonces Roberto fue un gran actor de televisión y teatro. Él no era actor. Él se convierte en actor porque hay una huelga de la APATE, la Asociación Puertorriqueña de Artistas y Técnicos del Espectáculo, en los años 50 y pico. Y entonces el papi fue uno de los que no quiso cruzar piquete. Y entonces tuvieron que seguir las producciones de radio y televisión. Y entonces ahí Esther Pallés empezó a buscar gente que no eran actores y los convirtió en actores. Pero ella tenía un gran ojo clínico de ver quién tenía el talento y no. Eran prácticamente unos rompehuelgas, pero con el tiempo después se acabó la huelga y se convirtieron en compañeros, porque hay que olvidar. Y resultaron excelentes actores, pero ella fue la que los descubrió. Pero él es descubierto por Esther Pallés directamente, o sea, ella es la que lo... Hasta donde yo sé. Yo sé que ahí es que surge Roberto Rivera Negrón, que era un excelente actor. Pero el protagonista era Arturo Correa, el galán puertorriqueño del cine mexicano, porque en ese tiempo él estaba haciendo mucho cine en México. Y era puertorriqueño, o sea, puertorriqueño... Desde los años 50 y 40 hemos tenido una trayectoria en México, empezando por Rafael Hernández. Rafael Hernández, compositor de tantos y tantos éxitos en Puerto Rico, donde tuvo su éxito grande fue en México y Nueva York. Y continuando con Barrio Castillo, porque en los 60 después, ¿verdad? Padre. Sí, entonces ahí viene el galán puertorriqueño del cine mexicano, Arturo Correa. ¿Por qué? Porque él hizo un montón de películas como galán allá. Y era un tipo bien parecido, de huesos cuadrados en la cara, un tipo... Y luego de eso, pues, Miguel Ángel Álvarez hizo películas con Cantinflas y todo, en buenos papeles. Marta Romero también hizo películas con Cantinflas. Marta Romero, me dice aquí el camarógrafo, que yo en realidad pues no tengo ese conocimiento. Así que puede ser que hay cosas que yo digo que son verdad, pero hay omisión de otras que no conozco. Uh-huh. Pero de lo que yo conozco, por lo menos es y luego Braulio. Con Braulio yo hice una película que se llamó Bello Amanecer. Bello Amanecer, sí. Y yo, es buenísima también, Bello Amanecer. Yo es todas las escenas mías. Esa época de los 60, que hubo como que después de ahí también, como con el cine puertorriqueño, sí. Estuvo en las coproducciones. Bueno, yo hice 4 películas corridas de niño. Yo no había hecho ni teatro, ni televisión, nada, solamente cine. Y después fue que empecé a hacer teatro y televisión, empecé a hacer novelas. E hice esa película con Braulio e inmediatamente viene la novela Juan del Diablo. Y ahí entonces me escogen a mí para hacer Juan del Diablo niño. Que es el papel de Braulio, lo hacía yo, pero de niño. Los primeros 13 capítulos, novelas en vivo. En Telemundo, cuando Telemundo era allí frente al Parque del Niño Rivera. Y así fue que... Pero esta película tiene muchas anécdotas. Jerónimo Mitchell, que era el productor. Yo quedé mi productor de Maruja antes de esta. Uh-huh.
Y a mí, eso fue, para mí fue una gran experiencia. Me acuerdo de las cámaras de Panavisión, ¿sabes? Que eran aquellas famosas cámaras que eran de dos rollos, y eran en un cassette de plástico cerrado, eran unas cámaras gigantes, y eran las famosas cámaras que costaban diarias 1,000 pesos, alquiler o algo así, o más. Y entonces pues tenían un rollo que era el que donde pasaba la película y el otro que lo recogía. Y entonces, ese, y todavía se usa Panavisión. Todavía se usa Panavisión, que para mí tiene un poco mayor profundidad visual que la digital, pero el digital lo han logrado ya llevar ahí casi. Sí, vamos a ver. Caramba, maestro, gracias un millón por compartirme su anécdota. Ahí era Mago, mi primera película de niño, muchachos, eso para mí es un... Y se considera una de las más, lo que es Maruja y Ahí era Mago, están ahí entre las dos, como el Casi Gaffes y Citizen Kane de Estados Unidos, que son las... Sobre todo la fotografía de estas películas, y cuando digo fotografía, para aquellos que están viendo y no saben de cine, pues la fotografía es el que está detrás, que es el director de fotografía, que es el camarógrafo. La fotografía era una fotografía muy estilizada y muy ponderada, con eso quiere decir muy pensada, y todo era un cuadro, lo que salía en ese cuadro tenía que ser todo como una pintura, una obra de arte. Y así estaba todo, la iluminación, al igual que el movimiento de cámara, todos los elementos, o sea, había un celo con la fotografía de que eso fuera perfecto. En Maruja tienen unas escenas con espejos, sí. Las escenas de los espejos y todo eso, o sea, Puerto Rico se hacía muy buen cine desde los años 50 y 60. No quiero decir que no se esté haciendo buen cine ahora, pero se hacía un cine quizá mejor que el que se hace ahora, y no es que ahora sea malo, pero tuvimos una sequía grande. Y ahora estamos en una bonanza, gracias a los créditos contributivos. No, maestro, gracias un millón. Tómalo.